Y me llamó poderosamente la atención en el teatro Jorge Eliezer Gaitán. ¿Sí? Juan Gozaín, Consuelo, Alfonso López, Pisano, Colacho. ¿Pero Daniel Zapet? ¿Pisano? Sí. Daniel. Estoy hablando hace unos 20 y tantos años. Tal vez más atrás. Quizá más. Y decía Consuelo, así, por el conversatorio que anunciaron. Uh-huh. Obviamente, pues uno se entera y corre esas vainas. Dice, yo no puedo creer que la puya haya sido el primer ritmo. Yo tampoco. Porque con un acordeón de una hilera, ¿cómo iban a hacer toda esa cantidad de cosas? Pues que la puya no era rápida. Uh-huh. No. Ahorita es que yo hice una canción que presenté en el 2018, en diciembre del 2017, me fijé una meta, como todos lo hacemos generalmente 31 años. Dice, el otro año voy a cambiar de carro, o de marido, o de, qué sé yo. Yo este año voy a ser rey de la canción inédita, sean Pasucha, Tocaipilla, Copí, Suacha, Nemocón, Japón, Buenos Aires, y me inscribía un poco de festivales. Cuando me veían pensaban que yo iba a jurar, que es normalmente lo que voy, y no, iba a participar. A Dios gracias, en
todos llegué finalista. En Valledupar llegué a la semifinal, que en muchos circos se inscribieron 262 canciones. Subimos a tarima 60. O sea, que viéndolo ahí desde mi punto de vista, 202 canciones, es decir, la mía era mejor que 202 canciones, además de compositores conocidos, cotizados. Una puya en tonalidad menor. Puya lea. Puya en tonalidad menor. Y me la interpretó Freddy Sierra, que es un y gran editor de esa tonalidad. ¿Ganó Monterrey? ¿Ah? Bueno. ¿Se ganó Monterrey? No. No. Yo gané, ya voy para allá, porque Monterrey coroné, ya tengo aquí el trofeo. Dicen que nadie es profeta en su tierra. En Monterrey, México, hacen el Festival Internacional Vallenato de México. Y allá me traje la corona de primer lugar, con un merengue en tonalidad merengue. Y en Valledupar llegué a la semifinal. Y la temática de la canción es precisamente de los cuatro aires, donde yo digo que hoy en día hay un error craso por parte de los jurados, que le dan el mayor puntaje al que más corre. La puya anteriormente no se corría, pero Consuelo, yo la tengo en su bloque, fue una de las personas, después de Alfonso López Miquelsen, a mi manera de decir, por lo que he estudiado, investigado, el ser humano que más hizo por la música vallenata con resultados enormes fue el doctor Alfonso López Miquelsen, bogotano, por cierto, pero de raíz vallenata. Y en segundo lugar, Consuelo. El de la idea del Festival Vallenato fue Alfonso López Miquelsen. Consuelo fue el que lo mandó al campo, en el terreno, ¿verdad? Que sudó la. Con Rafael. Y Rafael lo llamaron y Rafael asintió literalmente. Entendió. Llamaron y Rafael dijo, sí. Pero digo yo que Rafael Escalona fue, si no mejor que compositor, fue el mejor relacionista que ha tenido la música. Gracias a él entramos al palacio, entramos al ministerio, entramos a donde él se le daba la gana. Se decía que Escalona entraba al palacio presidencial como su propia casa. Entonces ahí leemos mucho, pero en ese orden, por lo que yo he podido investigar y estudiar.